Nuevo videojuego de cartero, bam bam. Vamos a ver el tráiler y lo analizamos. Muy buenas manada, en el vídeo de hoy vamos a descubrir los secretos y primeras impresiones de un nuevo juego de los Euphoric Brothers. Sí, lo acaban de anunciar. Esta vez se trata de un spin-off de Garten of Bambam. Y lo más emocionante es que ha sido creado a través del Euphoric Partner Program. El juego, ¿cómo se llama? Missing Bambam. Y tiene un estilo gráfico en 2D, muy al estilo de los clásicos como Super Mario Bros. Pero lo mejor de todo es que el objetivo del juego será encontrar a Bambam, que ha desaparecido misteriosamente. Y aquí es donde entra lo interesante. Podremos jugar con varios jugadores incluyendo al Sheriff. Pero eso no es todo. Además de explorar diferentes áreas llenas de paisajes variados y criaturas, como lindos pajaritos y personas, el Sheriff tendrá varias armas para defenderse de todos sus enemigos. Algo que te va a gustar es que en la parte superior izquierda de la pantalla vas a poder ver tu barra de vida y a la derecha el número total de monedas que has recogido, junto con la cara de Bambam, que podría indicar cuántas vidas te quedan. Y además, adivina algo, habrá más versiones del Sheriff. Podrás desbloquear skins de diferentes colores y personajes como Jumbo Josh, Bambam y... no sé cómo se pronuncia esto. Disponibles en la tienda de Capitán Fiddles. Además, podrás comprar nuevas habilidades en la tienda de Zolfius. Una locura. Ahora, no creas que será fácil. En tu camino te enfrentarás a obstáculos como Slow, Celine y los traviesos Naughty Ones. Pero espera, si logras golpearte, soltarán una sustancia llamada Gibanium. Y para rematar, tendrás épicas peleas contra jefes como Bambalina y Jumbo Josh. Así que ya sabes, si te gustan los desafíos y las aventuras, este juego va a ser tu nueva obsesión. No olvides suscribirte, no seas perro, sé lobo y únete a la manada.